Buenos días. Ya estamos a punto de iniciar, compañeros, con esta segunda sesión. Son tres unidades también que las que vamos a compartir, en la cual veremos algunos temas bien importantes. Vamos a iniciar con un tema que me llama mucho la atención, compañeros, y que creo que ustedes como maestros en derecho procesal constitucional sin lugar a dudas tienen que manejar. El tema tiene que ver con una cuestión que versa sobre la restricción constitucional en materia de derechos humanos, tomando en consideración el tema de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Pero bueno, son algunos puntos que quiero tratar con ustedes y que vamos a verificar a lo largo de la presente sesión. Entonces, sin mayor preámbulo, ya tenemos el material, la, ya también les envié las actividades de retroalimentación, este, ya recibí casi todas las actividades que la, de que dejamos la semana pasada. Este, permítanme nada más, este, ya dar contestación formal a cada una de ellas, pero bueno, venimos trabajando sobre los contenidos de la asignatura. Por favor, ya saben, si tienen dudas, algún comentario, con todo gusto, pues tienen la posibilidad de utilizar su, su respectivo dispositivo, este, levantar la mano y con todo gusto la atendemos. Muy bien, vamos entonces a dar inicio con esta sesión. Iniciamos, eh, vamos a ver, ven en pantalla. It's easy to put people in boxes. There's us and there's them. The high earners and those just getting by. Those we trust and those we try to avoid. There's the new Danes and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow, the religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Welcome. I come here to ask you some questions today. Some of them can be a bit personal, but I hope you will answer honestly. Who in this room was the class clown? <laughs> and then suddenly, there's us. We who believe in life after death, we who've seen UFOs, and all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are brokenhearted. We who are madly in love. We who feel lonely, we who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others, we who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark, all that we share. Número 4. Vamos a empezar entonces con el contenido temático de esta unidad, en la cual analizaremos este punto, la restricción constitucional en materia de derechos humanos. ¿Muy bien? Bien. En particular, compañeros, los puntos que estudiaremos sobre esta unidad versarán sobre la siguiente temática. Ahí va. Muy bien. Va. Vamos a estudiar el tema de la constitucionalización del orden jurídico, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad y la contradicción de tesis diagonal 293-diagonal 2011. Más o menos empezamos a revisarla la sesión pasada. Muy bien. Los puntos más importantes que analizamos en esa sesión. Si ustedes lo recuerdan, mis queridos amigos, tiene que ver con lo siguiente. Ahí va. El punto de partida es la referencia a los derechos humanos. Estos derechos humanos principalmente abarcamos tres grandes generaciones. La primera generación la vamos a ubicar principalmente a finales del siglo. 18 y principios del siglo diecinueve. Sobre todo tiene dos grandes antecedentes. La Constitución de los Estados Unidos. ¿tare? Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789. Muy bien. Una segunda generación. Principalmente la vamos a ubicar en el tema de la lucha de los movimientos obreros. Vamos a ubicarla en una temporalidad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí, por supuesto, destacamos los derechos sociales que consagró nuestra constitución en su artículo 123. ¿Sale? Ese fue un parte agua, sin lugar a dudas, para el tema de los derechos sociales. Y por supuesto, destacamos el tema de una tercera generación, que es en la que estamos viviendo, y sobre todo aquí vamos a ubicar una temporalidad del siglo XX y lo que vivimos a continuación. Derechos difusos, derechos colectivos en particular. ¿Muy bien? Ok. De esto que hemos comentado, ahora sí vamos a entrar en la materia que vamos a estudiar. Empecemos entonces a hablar sobre este punto en particular. Vamos a iniciar. Bien, la norma fundamental del Estado mexicano la norma base la norma hipotética fundamental que da sustento que da origen que da propósito a las demás leyes a los demás principios que surgen de ella muy bien ahí voy permítame un momento por favor sí sí ven este mi cámara verdad compañeros sí maestro muy bien sí profe sí sí se ve ok sabemos que es una norma política, al ser creado por un órgano completamente distinto al legislador ordinario. En la única función es crear una constitución. Luego que crea la constitución, este poder constituyente desaparece, dando cabida a los denominados poderes constituidos. ¿Qué son poderes derivados de la Constitución? Posteriormente, estos poderes constituidos van a dar vida a las normas generales. Muy bien, las normas que surgen a partir de la Constitución. ¿Qué es lo que le da validez a nuestro sistema? Que se cumpla con estos propósitos. Qué es lo que le da validez a nuestro sistema, que se ha creado de conformidad con este procedimiento que hemos venido señalando. Muy bien. Por ejemplo, en estricto censo, eh, cuando se reformó la constitución de mil eh, cuando se crea la constitución del 5 de febrero de mil no se tenían facultades para hacer ese proyecto. ¿Por qué? Porque la propia constitución de 1857 establecía el procedimiento para su reforma. Lo que hizo realmente Carranza no se encontraba legitimado dentro del orden constitucional. Pero al final de cuentas tenemos una cuestión muy importante, la voluntad inalienable del pueblo de modificar la forma de su gobierno, la voluntad inalienable del pueblo, en este punto en particular, de convocar a un Congreso constituyente y hacer y recrear, bueno, en su momento pretender reformar la Constitución de 1857. Sin embargo, los cambios fueron tan sustantivos que dimos origen a la constitución del 5 de febrero de 1917. Esta constitución, que sin lugar a dudas, marca un tema muy importante en relación a los derechos sociales. Tenemos un autor italiano llamado Michelangelo Bovero, mis queridos compañeros el cual establece siete puntos sobre la constitucionalización del orden jurídico. Estos puntos son muy importantes que los tomemos en consideración para que analicemos cómo un sistema constitucional podría garantizar los derechos humanos de los gobernados. Primera referencia que nos establece Michelangelo Bubero sobre la constitucionalización del orden jurídico. Empecemos con el primer punto hablamos de la existencia de una constitución rígida si ¿Sí comprendemos este punto compañeros en esta cuestión en particular entendemos que reformar la constitución no va a pasar por un proceso de un legislador ordinario reformar la constitución es un tema de fondo por lo tanto esta constitución, si va a ser reformada, si va a ser adicionada, va a pasar por un tema de un proceso que establece el artículo 135 de nuestra constitución. Además de ser aprobada por dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión, pasará por la aprobación de la mayoría de las legislaturas. ¿Sale? Ok, esto es lo que en la constitución se le denomina el poder constituyente permanente. Ahí está para hacer reformas y adiciones a nuestro texto constitucional. En estricto censo podríamos decir que el primer punto que establece el doctor Bobero se cumple en estricto censo. Pero también hay que señalar una cuestión, compañeros. De 1917 al día de hoy, la Constitución tiene más de 600 reformas. Ningún otro ordenamiento tiene más reformas que la Constitución. Entonces, ¿qué tanta rigidez puede tener una constitución que constantemente es adicionada, que constantemente es reformada? Y hasta cierto punto, la constitución ha sido lo que los factores del poder han querido que sea. Porque a final de cuentas, eso es la cuestión de que nuestros diputados, nuestros senadores quieren constantemente ser protagonistas. En el tema de reformas constitucionales. Pongamos un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, tenemos a la constitución de los Estados Unidos. Esta constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿sale? Vamos a poner. Bueno, no, no creo que sea esa imagen, pero bueno, vamos a, vamos a poner que es esta. Sí, es la constitución de Estados Unidos. Esta constitución de Estados Unidos, si no más recuerdo las fechas, compañeros, data del año de 1787. ¿Sale? Tiene más de 200 años de historia y desde esa fecha hasta la actualidad solamente tiene 27 enmiendas. ¿Sale? Es decir... Ha sido poco modificada, ¿verdad? ¿Sale? La constitución española que la tenemos del año de 1978, ¿sale? A la fecha, con la caída del régimen de Francisco Franco, esta constitución solamente ha tenido dos reformas. Entonces también reformar tanto la constitución, pues puede ser un instrumento que utilice el gobierno en turno. ¿Sale? Porque no me digan que el gobierno venezolano es muy constitucional y que constantemente está convocado un congreso constituyente para hacer reformas a modo de la facción política que en ese momento tienen. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Lo mismo puede ocurrir en ocurre en nuestro país a lo largo de la historia. Ha sido un instrumento que los actores del poder han utilizado. Se entiende entonces el primer punto que nos dice no este que nos dice Michelangelo Bovero, lo pondríamos en tela de juicio. Lo tendríamos que analizar, ¿verdad? ¿Sale? Segundo punto. La garantía jurisdiccional de nuestra constitución. ¿Qué significa esto, mis queridos maestros? Bueno, la constitución, sabemos todos nosotros que esta constitución consagra mecanismos para su defensa, consagra mecanismos para establecer su supremacía. En este punto en particular, esta constitución se autoprotege de actos que la vulneren, de actos que la lesionen, de actos de autoridad o de particular que transgredan el orden constitucional. En este punto hablaríamos de los denominados medios de control de constitucionalidad. Ok. Entre los cuales podemos destacar. Por ejemplo, artículo 103 y 107 con el juicio de amparo. Ok. Artículo 105, fracción 1, con la denominada controversia constitucional. Artículo 105, fracción 2, con la denominada acción de inconstitucionalidad el artículo 102, dos apartado b con la función de la comisión nacional de derechos humanos y las comisiones locales de derechos humanos también tenemos por ejemplo el artículo ciento diez con el tema del juicio político el artículo ciento once con el tema de la declaración de procedencia el artículo 99, por lo que respecta a la justicia electoral y bueno Solamente por mencionar algunos medios de control de constitucional que establece nuestro propio texto para mantener su supremacía. Podríamos decir que en este punto sí nos encontramos en un sistema, entre comillas, constitucional. ¿Lo vamos entendiendo, maestros? ¿Sí? Muy sí, bien. profesor. Sí, sí, bien. Okay. sí maestro. Okay, perfecto, muchas gracias. En un tercer punto, tenemos que considerar que la constitución tiene una fuerza vinculante. La constitución debe ser aplicada. La constitución debe de garantizarse. Todos los operadores jurídicos tienen que tomar referencia en el orden constitucional. ¿Esto qué significa? que su acto de autoridad, el acto que va a fundar su actuación, tendría que encontrarse en el siguiente punto. Ahí va. El acto de autoridad, recuerden que puede ser administrativo, ¿vale? legislativo o jurisdiccional. Este acto tiene una norma que lo rige. Sin embargo, esta norma, esta actuación, la vamos a verificar a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. Muy bien, en este punto en particular hablamos de un principio denominado interpretación conforme. El acto a la luz de la Constitución, el acto a la luz de los tratados internacionales. ¿Sí? Ok. La realidad es que esto es relativamente nuevo. Aunque el 133 siempre establecía que la, la, la Constitución, las leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales son la norma suprema de toda la Unión. En realidad, el tema del control de constitucionalidad difuso es muy reciente, prácticamente a partir de la reforma constitucional, porque de ahí en fuera, los demás operadores jurídicos no ejercían un control de constitucionalidad. Decían que esos puntos se debatieran ante, eh, ante el Poder Judicial de la Federación, pero ellos no se encargaban de ese control. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir que, entre comillas, tenemos una fuerza vinculante de la Constitución, porque todavía hay muchas autoridades y también muchos operadores jurídicos que siguen sin entender la naturaleza del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Vamos bien? Ok, continuando con nuestra exposición. También vemos un cuarto punto que nos establece el doctor Bobero con la cuestión de la sobreinterpretación constitucional. Aquí es un punto que sinceramente sí estamos un poco en pañales. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros vemos el tema de la interpretación constitucional, normalmente se lo encomendamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Es decir, le decimos que sea el intérprete de la Constitución. Pero la sobreinterpretación constitucional implica, aunque no sea del todo vinculante, implica que todos los demás operadores jurídicos tendrían que hacer una sobreinterpretación. ¿Sale? ¿Quién más, compañeros? Las universidades. ¿Sale? Los colegios de abogados. ¿Sale? Es más, también las fiscalías, los demás este, dependencias públicas y, por supuesto, también, compañeros, el pueblo. Los medios de comunicación. Sinceramente, y les voy a hacer una pregunta muy concreta: ¿el tema de conocer la Constitución debería delimitarse a abogados? ¿El tema de conocer la Constitución debería delimitarse a expertos en derecho constitucional como ustedes? No. No. ¿verdad? No. no, ¿verdad? Por, por ahí. Algunos que conozcan esta obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por ahí lanzó a finales de los setentas una sí. obra que decía: Mexicano, esta es, tu... esta es tu constitución, sí. Conócela. Esa era la difusión, conócela. Lamentablemente, no tiene eco esto. No tiene voz. Y esto implica, compañeros, que muchas veces el desconocimiento da poder a un tirano, da poder a un arbitrario. Si por lo menos tuviéramos una noción de los derechos que consagra nuestra constitución, podríamos defendernos. Porque ¿en qué medida está nuestra defensa de derechos? En la medida que recurramos a un buen abogado, ¿verdad? En la medida que, de alguna manera, pues, tramitemos algunos procesos constitucionales para la defensa de nuestros derechos. Pero de no ser el caso, compañeros, pues ahí pasan desapercibidos. ¿Vale? A la mejor, por ejemplo, la Constitución española, por ejemplo, después del régimen de Francisco Franco, compañeros, había hasta programas de televisión que indirectamente metían los derechos que consagraba la Constitución española. ¿Vale? O sea, de alguna manera pudiésemos meter, a la mejor si ustedes quieren, en una serie, en un documental, en en alguna de estas cuestiones que pueden difundirse sobre lo que consagra la Constitución. Con la celebración del bicentenario hubo un proyecto bien interesante que no sé por qué ya no tuvo cabida más. La verdad que sí tuvo muy poca afluencia, pero se era una serie, compañeros, que hablaba sobre todos estos derechos y se difundió mucho, aunque la verdad sí tenía poca, aunque tuvo muy buena distribución. Tuvo poca afluencia. Eh, ¿Cómo se llamaba? Este, era del 2010 estas esta series que empezaron a difundir en varios canales de televisión, que si no más recuerdo que era sobre, no recuerdo exactamente ahorita cómo se llama, pero sí era una serie bien interesante, compañeros, porque se difundían los derechos de los mexicanos, la historia, eh, las cuestiones sobre, sobre la constitución, sobre nuestros derechos. Inclusive el Fondo de Cultura Económica ha lanzado un libro que es bien interesante, que si tienen alguna duda sobre Historia de México, revísenlo. Se llama Historia Mínima de México, de, eh, del Colegio de México en particular. Van a ver qué hermoso libro es, porque nos enseña una cuestión que deberíamos de saber. Y hay un libro de la doctora Patricia Galeana que habla sobre las constituciones de México también del Fondo de Cultura Económica, y es un libro hermosísimo, compañeros, que nos va a dar un punto de partida muy importante que debemos de conocer. Entonces, este punto de la sobreinterpretación es poner a la Constitución en la palestra universal, es poner a la Constitución en el debate, en el escrutinio público, es poner la Constitución en el debate de los expertos, porque si hacemos esto, compañeros, si sobreinterpretamos, imaginen ustedes lo siguiente. Imaginen que la Constitución sea como este cuadro, este cuadro que pinto acá. Si solamente el intérprete de la Constitución es la Corte, a lo mejor la Corte alcanza a cubrir esto. ¿Y qué pasa con los demás huecos, compañeros? Posiblemente pudiesen ser cubiertos por la interpretación que realizan las universidades por la interpretación que realizan los colegios de abogados, por la interpretación que realizan los medios de comunicación, por la interpretación que realiza algunos sectores de la iniciativa privada, por la interpretación que realiza el pueblo, por la interpretación que realizan algunos factores reales del poder, etcétera, etcétera. Así cubrimos los espacios vacíos y podemos tener un mejor alcance protector de nuestra constitución. ¿Lo comprendemos, compañeros? Muy bien. Ok, esto en el tema de sobreinterpretación constitucional. Continuando con el debate de nuestra exposición, tenemos también un tema fundamental con la aplicación directa de la norma constitucional. Norberto Bobbio no se establecía un tema sobre los derechos programáticos. Déjenles platico un poco de esto. A ver, si vemos el comentario de Norberto Bobbio en relación a este punto, ¿ok? Parecería que el texto constitucional es una carta de buenos derechos, de buenas intenciones, pero que queda en esto. En derecho programático, como nos dijera Bobbio. Es decir, para que la constitución tuviese aplicación en este punto en particular, ¿qué requeríamos, compañeros? Y así siempre lo establecíamos, ¿eh? Requeríamos de la norma secundaria. ¿Sale? Bueno, ya se reformó la constitución, pero ¿qué creen? Este, no podemos aplicarla porque. Requerimos que se apruebe la norma secundaria. O no hacemos así, compañeros. Ya se reformó la constitución en materia de amparo, pero ¿saben qué? No podemos aplicarla porque no ha sido reformada la ley de amparo. Entonces queda en un punto de que pareciese que la aplicación, la constitución no tiene aplicación directa. Entonces, para que opere la constitución, requerimos de la, de la ley orgánica, requerimos de la norma secundaria. Parecía que así es el punto, ¿verdad? Pero no tendría que ser así, compañeros. La constitución tiene que tener una aplicación directa. Es decir, que ante un operador jurídico, si nosotros le planteamos una cuestión en particular, este operador jurídico le podríamos pedir la aplicación directa de la norma constitucional. Y el operador jurídico en relación a esta constitución tendría que observarla. Este origen de esta aplicación directa de la constitución la tenemos, por ejemplo, por ahí de 1610 en Inglaterra con Sir Edward Cook. Cuando Sir Edward Cook resuelve un tema referente con el caso del doctor Boham, el Boham Case, en la cual aplica que por encima de las leyes del Parlamento, la obligación de los jueces es la aplicación del common law, por encima de las leyes del Parlamento. Jurisprudencia que evolucionó para el año de 1803, ahora nos vamos a los Estados Unidos, cuando se resuelve el caso de Marbury versus Madison. En este caso, Marbury versus Madison, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... De alguna manera, por el, por, el, por el juez presidente John Marshall, estableció la obligación de todas las demás autoridades de verificar y de aplicar de forma primordial la Constitución sobre las leyes secundarias. Este es el origen del control difuso y ello implica que la Constitución tiene una aplicación directa. Muy bien. Ok, continuando, también vemos que en el punto número 6 se habla de la aplicación conforme de las leyes. ¿Esto qué significa? Que toda norma, mis queridos abogados, vamos a ver en el siguiente sentido. La ley, vamos a revisarla, ¿sale? A la luz... Aquí está la norma. Esta norma. Vamos a hacer un ejercicio de control de constitucionalidad y control de convencionalidad difuso. La vamos a revisar a la luz de la constitución, a la luz de los tratados internacionales. Muy bien. Y en este punto en particular. Las cuestiones de esta norma que sean contrarias a lo que establece esa constitución, a lo que establecen los tratados internacionales, pues no se aplicarán. Muy bien, entonces tenemos que hacer ese ejercicio. Y también otra cuestión para concluir con el tema de la constitucionalización del orden jurídico. Nada, nada, compañeros, queda fuera del régimen constitucional absolutamente nada. ¿Y esto qué quiere decir? Algo muy sencillo, compañeros. Significa que no podemos dejar ningún espacio al arbitrio de la autoridad. La constitución es una casa de cristal. Todo se ve. Ningún acto, es in, ningún acto es discrecional, ningún acto es por debajo de la mesa, ningún acto es en la oscuridad. Todos los actos de la autoridad deben de verificarse a la luz de la Constitución. ¿Nos queda claro este punto en particular, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, sí, profesor. Okay. Sí, todo bien. Ok, y recordemos lo que analizamos un poco la sesión pasada sobre el doctor Rolando Tamayo Salmorán, la cuestión de el hecho social, el hecho social que es un hecho político, es un hecho económico, es un hecho cultural, es un hecho nacido del conflicto nacido de la necesidad que esto conlleva a la conformación de un congreso de un poder constituyente que aquí lo tenemos este poder constituyente da vida a la norma fundante a la norma uno a la norma creadora de todo el orden a esta norma uno es la norma constitucional. Esta norma va a dar cabida a los actos derivados de la constitución. A esto lo vamos a conocer como los poderes constituidos. ¿Sale? Muy bien. Estos poderes constituidos son poderes derivados de la Constitución. ¿Nos queda claro? Entre estos poderes constituidos tenemos, por ejemplo, la función administrativa del Ejecutivo, la función legislativa de creación de leyes y la función judicial. En particular, si hablamos de la función legislativa, vemos el tema de creación de las normas. Aquí damos nacimiento a la norma número 2, a la norma derivada de dónde? De la constitución. ¿Vamos bien, compañeros? Hasta este punto, bien. hasta este punto, verificamos un tema de control de constitucionalidad. Lo que sigue a partir de esta norma hacia adelante. Va a entrar dentro de la cabida del denominado control de legalidad. Porque ahora vamos a ver los actos que derivan de la norma número dos. Este acto de autoridad tiene su origen en la norma número dos. Por ejemplo, las funciones de un juez de control dentro del sistema acusatorio adversarial. Tiene, su, tiene, tiene sus funciones perfectamente de delimitadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale? La función que realiza este juez, así como la función que realiza el Tribunal de Enjuiciamiento, lo encontramos en ese Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta función van a dar cabida a una norma número tres, una norma individualizada, como es una sentencia como es un convenio, como es un acuerdo reparatorio, como es un procedimiento abreviado, etcétera, etcétera. ¿Sale? Este acto, esta norma tiene que ser dictada de conformidad con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también tiene que ser dictada de conformidad con lo que establece la norma constitucional. ¿ lo comprendemos compañeros? Sí a partir sí. de esta norma individualizada número tres, podemos mencionar que vamos a dar cabida, por ejemplo, a un acto de autoridad tres. por ejemplo, el cumplimiento de la sentencia dentro del sistema acusatorio adversarial va a corresponder a los jueces de ejecución de sentencias. Entonces este juez va a verificar el cumplimiento de esta sentencia. Asimismo podría ser un ejercicio difuso tanto a verificar que esa sentencia esté acorde con la ley y también que se esté acorde con la Constitución. Entonces aquí vemos nosotros todo un sistema que funciona como un perfecto engranaje. Espero que estos puntos sean de su comprensión y lo entendamos cómo funciona. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos maestros? Sí. Sí. Muy bien. Perfectísimo. Bueno, pero también tenemos un parámetro muy importante a partir del ejercicio del control de convencionalidad, porque reiteramos nuevamente el hecho fundante, el hecho creador, de la norma fundamental, de la norma 1, de la constitución, ¿sale? Y todo lo que hemos platicado hacia adelante. Pero, ¿qué creen? El control de convencionalidad, inclusive, entra hasta este punto tan importante de creación, hasta este punto de origen. Tan es así, compañeros que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han generado incluso reformas constitucionales. ¿Se comprendemos? Han generado cambios sustantivos dentro del orden, han generado cambios constitucionales. Inclusive, por ejemplo, en el caso de Almonacid Arellano contra Chile, se condenó al legislador chileno a hacer reformas a su constitución para hacerla adecuada de conformidad con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy bien. Todos esos puntos nos han quedado claros, compañeros. Sí. Muy bien. Recuerden que nosotros hemos venido analizando desde la sesión anterior un tema que es muy importante en relación a la importancia que tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es un punto de partida fundamental en el tema de cómo interpretamos y cómo aplicamos el derecho para hacer efectivo este punto de los derechos humanos. Hasta cierto punto con esta reforma constitucional nosotros pasamos de un tema de un jus positivismo, ¿sale? Marcado por el tema de las garantías individuales, en el tema que no tenemos más derechos que aquellos que otorga la Constitución a un sistema de corte jus naturalista. En la cual hay una ampliación de derechos. ¿Vale? Hay una situación de que hay un reconocimiento de derechos previos a los que la Constitución está otorgando. Entonces, este es un paradigma completamente distinto, porque lo que regía aquí, en este punto, era un control concentrado de constitucionalidad. Este control concentrado se limitaba en el Poder Judicial de la Federación. A partir de este punto, nosotros tenemos un control difuso de constitucionalidad. ¿Por qué, compañeros? Porque en este control difuso de constitucionalidad, vamos a verificar, ¿sale? Que es obligación de todas las autoridades. Todas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí lo vamos comprendiendo. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, vamos bien, profesor. Muy bien. Muy bien. Cambios sustantivos que revisamos en la sesión pasada y que, sin lugar a dudas, son un tema fundamental. En este punto señalamos entonces el tema de un reconocimiento que amplía esta esfera de derechos. ¿Por qué la Constitución reconoce? Muy bien, la Constitución reconoce por lo siguiente. Muy bien, la Constitución nos reconoce porque entiende que hay derechos. Que son preexistentes. Estos derechos preexistentes derivan del propio jus naturalismo. ¿sale? Estos derechos preexistentes no son creados. Estos derechos preexistentes son inherentes al ser humano, nuestros derechos humanos. Por eso lo que hacen los textos es su reconocimiento. Muy bien. ¿Cuál fue la crítica al positivismo que recibió Kelsen? Desde la primera perspectiva que tuvo Hans Kelsen en relación a su teoría pura del derecho, Kelsen partió de que la validez de la norma, ¿sale? Se lo va a dar que sea creada de conformidad con la norma hipotética fundamental, la norma que da origen al sistema y además que sea creado por una autoridad competente siguiendo el procedimiento para su creación. Entonces, a partir de este momento, esto es lo que le va a dar validez a nuestra norma fundamental, a nuestra norma suprema. ¿Sale? Sin embargo, esto conllevó... A regímenes dictatoriales existentes en Europa. Posteriormente, Kelsen cambió de criterio ya cuando estuvo en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y dijo que esta norma hipotética fundamental son los derechos humanos, son los derechos derivados del jus naturalismo. ¿Vale? Y en ese sentido, ¿qué es lo que le da validez a la norma del derecho positivo? Que tenga como origen, que tenga como fundación el jus naturalismo. ¿Sí, compañeros? ¿Seguros? Muy bien. Ok. Entonces, bueno, este punto ya lo revisamos y creo que ya ha sido muy entendido por todos ustedes. Ya sabemos que cuando se otorga, se limita. Cuando se otorga hasta cierto punto, pues no existe una ampliación de derechos. Cuando se reconoce, se amplía. Cuando se reconoce, sabemos que hay una tutela mucho más amplia de los derechos fundamentales. Entonces, este es el punto de partida. El paradigma cambia, compañeros, en el sentido que con un reconocimiento del artículo 133 de la Constitución, lo que normalmente establecíamos es una supremacía de nuestra Constitución. Aquí hasta la cúspide, en el plano más alto, abajo de este orden, tenemos a los tratados internacionales, después tenemos a las normas que emanan del Congreso de la Unión, en este orden tenemos a las leyes generales, tenemos a las leyes nacionales, ¿verdad? Y tenemos a las leyes federales. Las normas generales son de aplicación concurrente para la autoridad federal, la autoridad local y la autoridad municipal. Las leyes nacionales se aplican en todo el territorio. Y las leyes federales, pues también se aplican en todo territorio, pero tienen una aplicación más concreta. ¿Sale? Tenemos después el tema de las leyes locales que emanan de los congresos locales. En este orden jerárquico, en el interior de los estados, tienen como norma suprema, punto número uno, la Constitución Federal, los tratados internacionales las leyes que emanan del Congreso de la Unión, su constitución local y después las demás leyes locales. ¿Sale? Y después tenemos a los reglamentos, tenemos los decretos, tenemos las demás normas en ese ejercicio de jerarquía. Muy bien, pero... Hay un cambio sustantivo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese cambio sustantivo, ya lo mencionamos con antelación, compañeros, en la sesión de la semana pasada, cuando hablamos que a partir de este punto, todos los operadores jurídicos realizan un control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Entonces, por eso, la obligación de promover de respetar, de garantizar, de proteger los derechos humanos que se encuentren reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y en este ejercicio vamos a verificar un tema de interpretación conforme y principio pro persona. Interpretación conforme. El acto de autoridad bueno, en primer lugar, en un ejercicio de control de legalidad a la luz de la norma que da origen a su función. Y a partir de este momento, también hacemos un ejercicio de control de constitucionalidad y un ejercicio de control de convencionalidad. Sale interpretación conforme. Y principio pro persona. ¿Qué norma voy a aplicar? En todos los casos voy a aplicar la norma que sea más favorable a los derechos humanos, la norma que otorgue una mayor protección, la norma que otorgue una mayor tutela. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Empezábamos a hablar la sesión pasada por supuesto, de este corazón de nuestro bloque de constitucionalidad. Su corazón es la constitución, es la declaración universal de derechos humanos y son los demás tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto es lo que permite, lo que riga la sangre, lo que hace que se ponga en circulación todo este ejercicio de funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, este corazón que nosotros vamos a ver aquí plasmado, este corazón es el centro, es el motor de la tutela de mis derechos humanos. Este corazón se, se, se integra por arterias muy importantes. Estas arterias se llaman constitución. Esta arteria se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta arteria se llama Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de, de los, de, 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 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Estas arterias se llaman Conven, Convención Americana de Derechos Humanos y también se llama Jurisprudencia. ¿Sale? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la base central de la esfera protectora de los derechos humanos. ¿Sale? Ya después no significa que no sea importante, pero tenemos otras extremidades como las leyes orgánicas y las leyes que regulan el tema de las garantías. Ese es el punto de partida. Y llegamos entonces a la conclusión de esta primera unidad con lo, la cuestión que analizamos la sesión pasada sobre el bloque de constitucionalidad y el tema de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. En este punto de partida, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente, un aspecto muy importante. En esta cuestión, señala nuestra corte. Los derechos humanos, ¿sale? Los derechos humanos van a tener una protección muy particular. Ahí va. Estos derechos humanos van a garantizarse en una misma jerarquía desde la perspectiva de la norma constitucional así como también desde los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sale? Tienen la misma eficacia normativa. Se les reconoce el mismo rango. ¿Sale? Entonces, en esa posición jerárquica, ya no hablemos de un sistema piramidal. Ahora vamos a hablar de un bloque. ¿Sale? En este bloque, bueno, aquí no hay ningún, vamos a poner un cuadro. Muy bien. En este bloque, vamos a verificar y poner al mismo nivel, aquí está, vamos a poner al mismo nivel, tanto a la constitución, ¿Sale? Como a los tratados internacionales. Muy bien. Pero la contradicción va más allá. También va en la cuestión de la jurisprudencia. ¿Cuál es su valor? Y en este punto vamos a destacar lo siguiente. Muy bien. En casos en particular, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a ser obligatorias cuando el Estado sea parte en asuntos contenciosos. También en aquellos asuntos contenciosos. ¿Vale? Aunque el Estado no sea parte. Y un tercer criterio, un tercer elemento, también nos habla de las opiniones consultivas. Sale en este punto, todavía no le hemos centrado del todo. Nos quedamos en estos dos primeros puntos. En asuntos contenciosos en los que el Estado es parte. Y en asuntos contenciosos, aunque el Estado no sea parte. ¿Sale? Muy bien. Solamente que esta contradicción señala que en el caso de que la Constitución estableciera una restricción, entonces nos vamos a estar sobre la restricción constitucional en el caso que la propia constitución la establezca, ¿verdad? ¿Sale? Pero en este caso vamos a hacer un criterio de interpretación conforme. Y bueno, este es un punto de partida muy importante para verificar hasta cierto punto que hay ciertas restricciones, pero al final de cuentas la protección es mucho más amplia. ¿Comentarios, dudas hasta este punto de nuestra unidad, compañeros? No, profesor. No, ninguno, profesor. Ok. Vamos, no, profesor. vamos bien, entonces, segurísimos. Estoy a sí, hablar, pero quiero que vayamos bien, por favor. ¿Vamos bien? Uh -huh. Sí. Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a continuar, compañeros, con la segunda unidad. ¿Vale? Vamos a continuar. Sigamos esta exposición. Bien. Dejen, vamos a iniciar. E